pensando que hay patín en todo Luján y estamos con instituciones cerca, tenemos 45 nenas patinando para el club Flandria, para lo que es Patín Flandria. Bien, arrancamos el año ya competitivo, ya pasamos por una fecha del IPAC, así que bien. Tres categorías tenés divididas a las chicas, las chicas divididas en tres categorías, nivel inicial, nivel secundario, ¿cómo son las categorías? Sí, las tenemos divididas por inicial, intermedio y avanzado, no por edad, sino por nivel de patinaje. Y bueno, los tres grupos están bastante completos y las chicas de nivel avanzado patinan a nivel liga y a nivel federación y las del intermedio patinan a nivel liga y amistosos. Muy bien. Las chicas de nivel inicial tienen un premio, ¿no? Me comentabas recién fuera del micrófono. Sí, sí, para ellas es un incentivo porque ya que es el grupo que no compite, tiene que tener un incentivo para que vengan a patinar con muchas ganas. El incentivo de las de nivel inicial, que son las que recién se inician, tienen un trofeo viajero, que es una copa, que se la llevan clase por clase, va por sus casas, según cómo hayan entrenado ese día. Imagínate que todas quieren hacer la clase completa. Patín Flandria, damos clases martes y viernes y nos encontramos en el club de 16 horas a 20:30. Muy bien. Entonces tenemos nivel inicial, nivel intermedio y las chicas también avanzado que compiten en la Liga LIPAC y en la Rioplatense. Sí, están federadas, casi todas las nenas del grupo avanzado están federadas, no todas. Eso es a elección porque estar federada significa un costo extra, ya que todo lo que es campeonato cuesta, digamos, tiene un costo bastante importante. Los papás de Patín Flandria trabajan mucho para que las nenas puedan viajar. Este año el nacional se hace en Puerto Madryn y La Rioja, así que todavía no tenemos fecha de selectivo, pero creo que es en julio. Y así que el año pasado viajamos a San Luis y a Rosario. Así que supongo que este año están bien entrenadas como para poder clasificar al selectivo. Tenemos 10 nenas federadas. Bien. De las 10 nenas, el año pasado entraron 8 al selectivo. Así que nos fue bastante bien. Y trajimos, en Nayara se trajo el octavo puesto nacional y la parejita se trajo el campeonato. O sea, fueron campeones nacionales, que ahora no está Agustín y Valentina en este grupo porque están en el intermedio, porque van a la escuela a la tarde. Después fuimos a los bonaerenses también, trajimos el cuarto puesto bonaerense, que el bonaerense tiene un nivel como un nacional. Es impresionante el nivel del bonaerense también. Bueno, mira, la verdad que es un club donde hice mi tercer hogar, porque doy clases en otro club que hace 11 años que estoy, o sea que ese es mi segundo hogar, y acá hice mi tercer casa, con familias que me acompañan, la verdad, bien, hicimos amistades con los papás. Lore es mi coequiper, que en este momento no se encuentra, pero ella fue la que me trajo a Patín Flandria, así que ella apuesta siempre a mí, y creo que confía ella más en mí que yo misma. Hago todo lo que Lore quiere porque ella siempre está confiando en mí. Y bueno, los proyectos a partir de que yo llegué acá a Flandria fueron creciendo. Y imagínate que el año pasado haber participado de torneos nacionales, como que era medio impensado para ellos. Y haberlo logrado es la verdad que es un honor para mí. Y este año creo que están bien entrenadas como para poder llegar a Puerto Madryn y a La Rioja.